Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más del curso deportivo Jorge Pinzón Anaya. Va a ser una emisión muy interesante, muy completa, con bastantes temas, muy nutrida y, por supuesto, pues bastante color, porque sin duda fue una jornada histórica para los mexicanos. Entonces, por ahí estaremos hablando del Gran Premio, de lo que pasó en México y de lo que viene para Checo Pérez y para Brasil. También tendremos mucha información de la Liga MX, porque ya estamos a nada de que empiece la fase final. Descansamos un poquito por la fecha FIFA, pero después arranca el repechaje, esta instancia que es bastante polémica, porque, bueno, pareciera que todos pueden entrar, pero también es muy entretenida y tiene este saborcito y este picorcito que da que sea eliminación directa. Entonces ya nos hablará de esta historia Rodrigo, porque también hay que recordar que no es la primera vez que se juega repechaje. Muy, muy interesante. Y también humo blanco en el Comité Olímpico Mexicano, una noticia histórica. Mucha información, muy nutrido, pero bueno, para que ya encendamos los motores, arrancamos justamente con Rodrigo Fernández, que nos estará hablando de estos últimos temas del Comité Olímpico Mexicano y, por supuesto, del repechaje del fútbol mexicano. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, ¿qué tal, Brenda, Diego, Fer? ¿Qué tal, amigos? Mucho gusto aquí con estar con ustedes. Gracias por esa presentación, Brenda. Realmente sí, ya hay humo blanco en el Comité Olímpico Mexicano. Ojo, es un organismo aparte de la CONADE con diferentes funciones y diferente organigrama. Pero sí es, así es, compañeros, el Comité Olímpico Mexicano ya cuenta con su primera presidenta. Se trata de María Alcalá Isguerra, quien sustituye a Carlos Padilla después de 9 años en el puesto. Ella es la primera mujer que se pone en esta posición después de 98 años de historia que existe el COM, el Comité Olímpico Mexicano, así lo llamaremos. De ahora en adelante, la votación fue el día de hoy, más o menos como a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, tiempo del centro de México. La victoria de María José fue con 87 votos a favor y 47 votos en contra. Esta votación se realiza por los diferentes miembros, delegados y personas del organigrama dentro de cada federación de los deportes olímpicos, ya sea de Juegos Olímpicos de verano o de justas organizadas por el mismo, como podrían ser también Juegos Panamericanos. Pero para meternos un poquito más en contexto, creo que es necesario meternos qué es el COM, qué es el Comité Olímpico Mexicano. Bueno, según la definición que ellos tienen, así tal cual y textual, ellos son la institución que atiende en el país todo lo relacionado con la aplicación de los principios que conforman la Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional, que tiene un conjunto de normas y reglamentación dentro del Comité Olímpico que rigen al movimiento olímpico en el mundo. A ver, básicamente es la sucursal del Comité Olímpico Internacional en México, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las funciones de este Comité Olímpico Mexicano que a su vez recaerán en la figura de María José Alcalá Isguerra, que ya hablaremos un poquito sobre su background, de su currículum? Esto se divide en 5 fundamentales pasos. Número 1, movimiento olímpico. Es deber de este Comité Olímpico Mexicano velar por el desarrollo y protección del movimiento olímpico y del deporte en general. Número 2, cumplir y hacer cumplir las normas de la Carta Olímpica. Después tenemos otro punto que es difusión y promoción, que vendría siendo promover la niñez y la juventud de la afición al deporte y el espíritu olímpico en todo el país mexicano. Después, proponer planes y fomento y elevación de niveles en el aspecto deportivo nacional. Ahora, en el paso de infraestructura, también tiene a administrar y crear, coayudar y operar, pues de la manera en que su presupuesto lo permita, centros deportivos y de capacitación, tales como el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, tanto en la capital, la Ciudad de México, como en las entidades federativas. También tenemos el apartado de colaboración, que es formar una alianza, coayudar a las federaciones deportivas nacionales, en la medida de que también los alcances económicos sean posibles, en el desempeño de sus funciones y la satisfacción de sus necesidades, así como organizar competencias nacionales e internacionales. Y por último, tenemos el renglón de las normas antidopaje. Bueno, esto básicamente textualmente dice adoptar e implementar a nivel nacional
el ámbito de su competencia, el Código Mundial Antidopaje de la WADA, que es el máximo organismo antidopaje del mundo, y asegurar que las políticas y reglas del Comité Olímpico Mexicano, sus requerimientos y afiliación y o reconocimiento a sus federaciones nacionales, así como los procedimientos para el manejo y resultados estén pues en conformidad con el Código Mundial Antidopaje. Entonces, básicamente, esto es lo que tiene que hacer María José Alcalá Isguerra, nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Esos son los intereses por los que tiene que velar, son los intereses que están establecidos en la Carta Olímpica y que a su vez están en la Carta Olímpica Mexicana que existe hace 98 años. Ahora, hablemos un poquito de María José. ¿Quién es María José? ¿De dónde viene y hasta dónde va? Bueno, muy sencillo. Ella inició su entrenamiento de clavados en las instalaciones del IMSS en San Juan de Aragón a la edad de los 8 años de edad. Ella fue una atleta destacada, fue pionera en el país en competencia internacional de clavados. Ella participó en los Juegos Olímpicos de Seúl hasta Sydney, Seúl 88 hasta Sydney 2000. En Seúl 1988 obtuvo noveno lugar en plataforma individual y 20 en trampolín. En Barcelona 92 se situó en el lugar número 6 de plataforma. En Atlanta 1996, 13 lugar en trampolín y 17 en plataforma. Y en Sydney 2000 obtuvo el lugar número 30 en plataforma y 6 en clavados sincronizado junto con Yashida Luna y octavo en plataforma con Azul Alamazán. Bueno, esto es el background deportivo de María José. Realmente una mujer con amplia trayectoria olímpica. Bueno, podemos ver la imagen que está en sus pantallas en este momento. Es básicamente el flyer que desplegó el Comité Olímpico Mexicano deseándole la felicitación a esta exatleta. Pero bueno, muchas veces, y en este mismo programa yo he dicho muchas veces que me resulta imposible creer en muchas ocasiones que puestos directivos, administrativos, en cuanto a lo deportivo, esté ocupado por meramente exdeportistas, porque es cierto que ser exdeportista te da cierto reconocimiento, te da cierto peso para algunas cosas. Sin embargo, para cuestiones administrativas o de organización, me parece que es necesario otro tipo complementario de educación. Y María José Alcalá lo tiene, ella estudió licenciatura en Derecho, y además tiene una maestría en administración pública. Ella además, dentro de los cargos que ha ocupado, directora de la División de Cultura Física y Deporte del IMSS. Desde el 2021 también ella es diputada federal por el Partido Verde Mexicano, así en el estado de Querétaro, en la en la 65 legislatura, y también presidió la Comisión del Deporte en este estado. Y ya en las imágenes que estamos viendo ahorita es el momento de la votación. De hecho, esa imagen ya es cuando ya está dando su discurso de que ganó. Si ustedes entran a las páginas del Comité Olímpico Mexicano, van a ver las felicitaciones por parte de las federaciones. Un proceso que igual en muchas ocasiones se ha viniendo plagado de presiones por parte de, en este caso, Carlos Padilla, que me parece de manera externa que no fue el caso en esta ocasión, para que votaran por su candidato. Me parece que estas elecciones fueron bastante transparentes, bastante justas. Me parece que ganó la que tenía que ganar y la que tenía una mejor propuesta para impulsar el deporte mexicano. Es importante también mencionar que la Comisión Nacional para Cultura Física y Deporte, la CONADE, y el Comité Olímpico Mexicano deben trabajar a la par, porque la comisión, la CONADE, vamos a decirle de esta manera, se encarga de eventos también masivos para el desarrollo de la cultura que no precisamente son olímpicos, ¿no? Ahí recae la principal diferencia. Entonces, tienen que trabajar muy bien de la mano porque los presupuestos se manejan de esta manera. Entonces, me parece que el país ya está encaminado con dos mujeres líderes en ambas renglones, la CONADE con Ana Gabriela Guevara y el COM con María José Alcalá. Lo celebro, lo festejo, más por el hecho de que sea mujer, que sí es un avance importante en 98 años de historia, fíjese ustedes, es la primera, pero también por el hecho de que es una persona que fue una atleta reconocida, que fue a varios Juegos Olímpicos, no pudo figurar en podio, pero vaya, del 88 al 2000, 12 años de trayectoria olímpica, y además está preparada. Entonces, me parece que es una muy, muy buena opción para la
el Comité Olímpico Mexicano. Brenda, Diego, Isa, este es el primer tema que tengo planteado para ustedes acerca de María José Alcalá. Y también tenemos otro tema muy importante del cual también ya les estaré pidiendo su opinión, que ya mencionaba Brenda, que es el del repechaje del fútbol mexicano, que ya empieza, ya arranca, y me da mucha curiosidad ver cómo somos los que nos gusta este deporte, los que nos gusta ver el fútbol mexicano, porque durante 17 jornadas estamos criticando el sistema de competencia del fútbol mexicano, de que si hay repechaje, de que clasifican 12-18, pero absolutamente todos estamos ávidos de ver estos cuatro partidos a matar o morir en casa del mejor posicionado, y queda de la siguiente manera, como muy amablemente Fer está dando la gráfica en este momento. Ahí, si me regresa al bracket, Fer. Tenemos, bueno, ahí está, bueno, tenemos el Santos contra San Luis, tenemos el Toluca contra Pumas, tenemos el Puebla Chivas, y en lo personal lo que yo creo que es el más favorito, el más atractivo, es el Cruz Azul Monterrey. A continuación les voy a hacer una previa de lo que yo considero es lo más destacado de estos partidos, basándome en números estadísticos para determinar quién podría ser mi favorito. Ya tendré la opinión de ustedes, compañeros. El Santos Laguna ahí de Torreón se va a enfrentar al Atlético de San Luis. El club Santos Laguna viene apenas de ganar 2 partidos en sus últimos 5 juegos, mientras que el San Luis viene con un verterame que con 9 goles, imagínense, con 9 goles ya es campeón del goleo de esta liga. Pero realmente no le ha servido del todo a San Luis, compañeros, porque San Luis es el equipo que más diferencias hubo entre mitades de torneo, porque antes de la jornada número 8 se encontraba en los primeros 4 lugares y bajó de una manera garrafal al no poder ganar ninguno de sus últimos 5 partidos. Entonces, ambos equipos vienen como que a la baja en el sentido de sus últimos partidos. Ninguno de los dos está 100%, digamos, fino. Y acá hay un dato interesante. El Club Santos Laguna es el que más kilómetros corre por partido en los juegos de Liga MX. Pero el Atlético San Luis tiene al killer, al goleador, a Verterame. Entonces yo por eso, simplemente por el killer que tiene San Luis y por la efectividad que puede mostrar, pues le doy el partido al Atlético San Luis y me parece que el 12 se va a imponer al número 5. Luego tenemos al Toluca contra los Pumas. Los Diablos Rojos del Toluca se van a medirán hacia la UNAM con una racha negativa, muy negativa, casi tanto como la de San Luis. Toluca viene a perder 1-0 frente al Puebla, y su última victoria, fíjense esto, la última victoria de los Diablos Rojos del Toluca, fue en el Nemesio 10, fue en el 18 de septiembre, en la jornada 9, cuando le pegaron 3-1 al América. De ahí acumulan 3 derrotas y 4 empates, es decir, de los últimos 24 puntos posibles, compañeros, amigos, público, simplemente lleva 4. Es decir, Toluca viene de una racha impresionantemente negativa, mientras que los Pumas, un poquito del otro lado de la moneda, parecen tener un repunte ganador en las últimas jornadas. Se lograron meter en el lugar número 11. En 4 jornadas escalaron del lugar 16 al lugar 11. De la clasificación general, se metieron con 21 puntos y marca de 5 ganados, 6 empatados y 6 perdidos. Pero quiero que concentremos nuestra atención en los últimos 5 partidos. De esos 5 partidos, amigos, 4 de ellos fueron en la última parte del torneo, en la jornada 13, 14, 15 y 17. Va a ser un juego muy, muy, muy reñido. Lo único que perdieron los Pumas fue en la jornada 16. De no haber sido por ese juego, hubieran acumulado 5 victorias consecutivas. Y yo la manera en que está cerrando los Pumas con esas victorias, le ganaron al Cruz Azul 4-3 en un partido el mejor del torneo, a mi entender. Ya estaremos platicando de ello. Me parece que la victoria se lo lleva a Universidad y se va a meter a la liguilla, porque esto todavía no es liguilla, es repechaje. Entonces se va a meter a la liguilla, entonces no creo que pueda avanzar más allá, pero cuidado, es un equipo que viene pues embalado. Luego, el Puebla contra Chivas. El Puebla es mi gallo de este repechaje.
Me parece que el Puebla puede pasar con relativa facilidad contra las Chivas. El Puebla se quedó con el lugar número 7 de la clasificación, las Chivas en el lugar número 10. La Franja ha tenido un torneo muy irregular, como casi todos. Además del Cruz Azul, el Puebla es otro equipo que vino a la baja en relación al torneo pasado, donde quedó en el lugar número 3, solo debajo del América y de Chivas, perdón, del América y Cruz Azul. Cruz Azul, que a la postre sería el campeón del fútbol mexicano en aquel torneo, hace menos de 6 meses. Y aunque pareció recobrar memoria en las últimas jornadas, ya que ganó 4 de sus últimos 5 partidos, lo que representa la mayor porcentaje de victorias en el torneo, que fueron 6. Ganó la jornada 13, ganó la jornada 14, en la 15 perdió 1-0 contra León, pero ganó en la jornada 16 y 17 del torneo. Mientras que las Chivas viven una dualidad, un desorden interno en la organización, con la despedida de Vucetich, con Leaño, declaraciones de Leaño que se filtraron, que es importante mencionar que las declaraciones que él hizo de que él iba a ser el mejor técnico de México y luego de España y después de Inglaterra, se dieron justamente cuando dirigía al equipo de Venados de Mérida. Es decir, es importante que no saquemos de contexto esas declaraciones, amigos, como algunos medios están tratando de hacer. Esas declaraciones fueron realizadas mucho tiempo atrás, entonces no caigan en ese tipo de cuestiones, pero es claro que siguen la misma actitud. Las Chivas cerraron el torneo con 2 victorias en sus últimos 5 partidos. Después, esto es con Leaño, con Vucetich lograron hacer 13 puntos de 27 posibles y con Leaño pudieron hacer 9 puntos de 24 posibles. Es decir, el porcentaje de victorias de efectividad, perdón, de ambos es bastante similar, bastante parecido. Yo no entiendo por qué sacaron a Vucetich después de ganarle 1-0 a Pachuca. Ya platicamos de ese tema en otro programa. Pero por la manera en que cierra Puebla de 4 de 5, es decir, 12 de 15 puntos posible, yo me inclino con la Franja, es mi caballo negro para llegar hasta semifinales. El último duelo que a mí me parece lo más atractivo que pueda haber es el Cruz Azul contra Monterrey, el 8 contra el 9, en un duelo de las dos plantillas más caras de todo el fútbol mexicano, pero que no han funcionado muy bien en la cancha. El Cruz Azul terminó con 23 puntos y una derrota estrepitosa entre los Pumas, 4-3, después de ir ganando 3-1 en la jornada 17 en el Estadio Olímpico Universitario. Pero es el campeón y en un duelo a matar o morir no se sabe lo que pueden realizar los dirigidos por Reynoso, que en duelos a matar o morir precisamente en el torneo anterior se vieron muy, muy fuerte. El Monterrey vive una racha muy negativa. Yo creo que de no haber sido por ganar la Concachampions contra el América hace unas semanas, Aguirre estaría muy en la cuerda floja. Avanzó a este repechaje con 22 puntos, pero dejando muchas, muchas dudas en la liga, donde acumula 6 partidos de liga sin ganar. Fíjense esto. Su última victoria, amigos, se remonta a la jornada 10, donde le ganaron 2-1 al Santos con gol de Dubán Zapata al 90 más 4. Y de a partir de ahí solo acumula perdón, derrotas y empates. Entonces, amigos, un juego muy atractivo en papel, pero que futbolísticamente tal vez en este momento no ofrecen su mejor época. Pero yo estoy seguro que ni América, Atlas, León o Tigres quisieran enfrentarse con ninguno de estos dos equipos en particular ya en la liguilla. Ahora, me gustaría saber su opinión, Brenda, Diego, de cualquiera de estos dos temas. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus favoritos? ¿O qué piensan en general de esta nueva rumbo o dirección femenil que está encarando el deporte mexicano en estos últimos años? Bueno, pues primero, qué bueno que haya una mujer por primera vez en 98 años. La verdad es que tuvo que pasar muchísimo para poder ver a una mujer al frente del Comité Olímpico Mexicano. Sin duda va a ser muy interesante lo que pueda hacer. Y justo lo que mencionas, más allá del género, destacar que está preparada, ¿no? Entonces hay que ilusionarnos, vale la pena ilusionarse con esta nueva gestión. Y hablando de repechaje, sí, la verdad es que va a estar muy intenso, es a un solo partido, creo que van a, por ahí esa semana de fecha FIFA, no sé qué tanto ayuda a los equipos, sobre todo este último Cruz Azul contra Monterrey, sabemos que sus jugadores son habitualmente convocados, entonces podrían tener más bajas, de hecho Héctor Moreno acaba de causar baja de selección mexicana,
se podían sumar otras más. Entonces, eso sí les va a afectar a ambos equipos, pero también hablar de Javier Aguirre, ya tiene su primer título, el de CONCACAF, y conoce bien el repechaje, porque de hecho su único título en el fútbol mexicano en la liga fue con Pachuca y fue entrando desde repechaje. Entonces, es algo que conoce y a ver si da la sorpresa por ahí. Pero bueno, Cruz Azul es el actual campeón, entonces no creo que se deje ganar tan fácil. Y otro datito por ahí de Cruz Azul que está interesante es que los últimos bicampeones han llegado desde el octavo lugar. Entonces, por ahí puede dar también la sorpresa a la máquina. Creo que va a ser muy interesante, creo que va a ser un panorama muy, muy intenso lo que pueda pasar con estos equipos, sobre todo, como dices, este Puebla, este Chivas, Pumas. Creo que más allá de lo que hicieron durante el torneo, siempre importa mucho cómo cierra. Entonces, ese cierre de Pumas por ahí puede dar la sorpresa. Lo mismo Chivas, que ya oficializó la permanencia de Michelle Año. Entonces, va a ser muy interesante lo que puedan hacer estos equipos, sobre todo por ese cierre y por jugarse a un solo partido. Chivas también conoce lo que es ganar desde repechaje, es uno de los únicos tres campeones que ha sido campeón desde repechaje. Entonces va a ser muy interesante lo que vaya a pasar en estos partidos. Ojalá que la fecha FIFA no baje el ritmo. El Atlético de San Luis también contra Santos se enfrentaron en la jornada 17 y fue horrible. O sea, fue un partido aburridísimo. Parecía que firmaron el empate, entonces fue una cosa muy gris, muy triste. Esta vez no lo harán, ojalá que haya más espectáculo. Entonces vamos a ver qué sucede en este repechaje. Diego, por ahí igual, ¿qué opinas de este panorama? Hola a todos, buenas tardes. ¿Qué tal, Brenda, Rodri? Pues sí, interesante el caso de María José Alcalá. Pues bueno, irremediablemente la política siempre termina teniendo una relación con el deporte, esperando entonces que, pues como lo decía Brenda, ¿no? Independientemente del género de la persona que esté a cargo, pues que se dé una buena respuesta, que se vea bien, pero pues sin duda, ¿no? Reconocer 98 años que tuvieron que pasar y afortunadamente, pues lo que tenía que ser siempre, ¿no? Las cosas están llegando al punto en el que siempre debieron estar y pues obviamente llama la atención y enhorabuena por María José Alcalá. Y pues parte de lo de la Liga MX, pues no hay mucho que decir más que lo que me quedo con lo que decía Rodri al principio, ¿no? Nos quedamos siempre con la queja y este fútbol y en México siempre es lo mismo, pero bueno, finalmente es algo entretenido. Yo creo que es cuestión de trabajar con lo que tenemos, entender el nivel en el que estamos y disfrutarlo y verlo también desde un punto de vista de un análisis que respecta a las personas que están dentro de todo este mundo. Hay duelos atractivos y creo que todos cuentan una historia diferente, ¿no? Yo me quedo con que, pues, por uno o dos goles pudo haber sido Mazatlán o pudo haber sido Necaxa en vez de San Luis. Entonces, esa clase de cosas creo que es una especie de lo que sucede en los juegos de comodín de la NFL, ¿no? O sea, el sembrado más alto siempre está favorecido, pero pues al mismo tiempo siempre está la posibilidad de dar una sorpresa. Entonces, pues vamos a ver qué sucede, vamos a esperar a ver la respuesta de estos equipos, que pues como bien lo mencionaba Brenda, muchos de ellos con jugadores convocados, vamos a ver cómo dosifican esa parte también. Ya veíamos lo que sucedía, por ejemplo, con Christian Pulisic, que se descartó para el juego de contra la selección mexicana. Seguramente tendremos casos parecidos con algunos de los jugadores de estos 8 equipos, pero pues seguramente se disfrutará muchísimo esta jornada de repesca. Así es. Rodrigo, ¿algo más que quieras agregar? ¿Tus pronósticos para este repechaje? No, bueno, mis pronósticos pues, de Cruz Azul Monterrey no tengo, es bastante complicado. Tal vez me inclinaría un poquito mejor por el Cruz Azul. De Puebla, Chivas, Puebla, Toluca, Pumas, me voy por Pumas. De Santos, Atlético, San Luis, apretadísimo, pero se lo doy a Santos. Y bueno, a ver qué tal se da este repechaje. Como dice Diego, como dices tú, Brenda, a disfrutar y trabajar con lo que tenemos, que hay más vida que fútbol. Volteaste bandera, Rodrigo. Habías dicho que el Atlético, danos algo aquí en San Luis Potosí, danos tus buenas vibras. Está 51-49 y ese 49 lo carga Berterame, amigo. Muy bien.
Y es la primera clasificación de San Luis a una fase final. Le había costado bastantito a San Luis, y con Méndez por ahí todos no daban nada bueno por ellos, y bueno, pues ahí están, mínimo en fase final están, y por ahí se alcanzan a meter a Liguilla. Va a ser interesante lo que puedan hacer los potosinos. Pero sí, vamos con Diego Estrada, te doy la bienvenida, perdóname, yo nada más te aventé así al ruedo sin más. Bienvenido a este programa, que ya hablamos de la Liga MX, pero por ahí ya metió su cucharita en NFL, porque sí, hablará de estas ligas estadounidenses, que está bastante interesante todo lo que está pasando, y por supuesto del Gran Premio de México, lo que pasó con Checo Pérez y lo que espera en Brasil. ¿Fue histórico lo del Checo o por ahí nos quedó a deber el señor Sergio Pérez? ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien, Brenda, muchas gracias. Pues será cuestión de apreciarlo. Yo creo que pues a su equipo no le quedó a deber absolutamente nada, y los resultados se dieron. Fue oxígeno puro ahorita que veamos cómo está la relación de los puntos. Ese resultado para Red Bull fue increíble. Y pues bueno, ahí lo podemos ver con Max Verstappen, su coequipero y actual líder del campeonato, ganando el primer lugar prácticamente desde la primera de la primera curva que tuvimos en la Moisés Solana. Muchísima gente, increíble el ambiente, algo preocupante porque seguimos en una pandemia, pero pues ahí tuvimos lleno prácticamente total dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez. Y pues bueno, Max Verstappen arrancando, superando a tanto a Valtteri Bottas, que era el hombre en la pole, como a Lewis Hamilton, pues logró meterse de una forma excelente y una maniobra que quedará como una de las mejores de la temporada. Y desde ahí no le pudieron ver ni el polvo, se despegó desde temprano, y así lo sostuvo durante las 71 vueltas dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez. Lewis Hamilton intentando acercarse, pero estuvo más cerca Sergio Pérez de Lewis Hamilton que el propio Hamilton de Max. Por ahí tuvimos un buen cierre en el que hasta parecía que era a propósito que Lewis Hamilton dejaba a Checo que se acercara un poco más para después separarse, pero bueno, creo que el espectáculo no falló. Y pues bueno, respondiendo lo que decías, pues definitivamente dio lo que se esperaba de él, lo que había en el presupuesto, pues de un cuarto puesto subiendo una posición tras la difícil carrera de Valtteri Bottas, pues definitivamente lo que necesitaba el equipo, porque pues ya no crean que nos queda tanto tiempo, nos quedan solamente algunas carreras, nos quedan 3 para ser exactos después, y sin contar la de este fin de semana, que es justamente los que le voy a platicar un poquito, el Gran Premio de Brasil, que pues tendrá lugar en el Autódromo José Carlos Pace, que pues es uno de los más icónicos en lo que va de la historia de la Fórmula 1, un autódromo antiguo que tiene muchísimo tiempo, de estos que son incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, que ha vivido historia, que obviamente nos recuerda a Ayrton Senna, y es lo primero en lo que pensamos cuando relacionamos a la Fórmula 1 con Brasil. Y pues en general el circuito dentro del barrio de Interlagos es sumamente atractivo, como lo pueden ver en la imagen. Pues es prácticamente un laberinto y un viboreo ahí todo el tiempo que tienen que estar haciendo los autos. Es una pista difícil para el cuidado de los neumáticos, se espera lluvia, entonces todos nos estamos frotando las manos para una excelente carrera. La S de Senna, definitivamente una de las curvas más importantes dentro del circuito de la máxima categoría. Y pues bueno, en general se espera una carrera interesantísima, sobre todo porque estamos al rojo vivo con las clasificaciones y con los puntos. La última vez que estuvimos por acá es uno de estos grandes premios, de estos autódromos en los que, pues desafortunadamente, la temporada pasada no vieron actividad. Prácticamente todo se llevó a cabo en Europa el año pasado, y pues obviamente ni Estados Unidos, ni México, ni Brasil estuvieron presentes, y por eso estas últimas 2 semanas ha estado lleno de emociones, tanto en el circuito de las Américas como en el Hermanos Rodríguez, y seguramente no será la excepción en el Gran Premio de Brasil, porque la gente adora la Fórmula 1, y pues lo que hemos tenido en los últimos años ha sido buenísimo. El año pasado tuvimos hace dos años, la última carrera, tuvimos un podio de locos, una carrera buenísima, en la que pues se terminó llevando la victoria a Max Verstappen, cosa que tal vez no extraña tanto, pero Pierre Gasly de Toro Rosso, en ese entonces ahora la escudería Alfa Tauri, se llevó el segundo puesto. Lewis Hamilton en ese momento estaba celebrando su tercer lugar ya como campeón en el 2019, hacía un par de carreras antes, pero al final en la tarde, unas horas más tarde, le dijeron a Carlos Sainz Jr., aquí vemos en la imagen
en la parte inferior derecha, que pues al final el tercer lugar era suyo por una colisión que causó Lewis Hamilton con el entonces compañero de Red Bull, Alex Albon, y pues esa penalización le valió el tercer lugar a Carlos Sainz Jr. Una carrera en la que también los Ferrari, en ese entonces de Charles Leclerc y Sebastian Vettel, colisionaron entre ellos, y pues una carrera que yo recuerdo muchísimo y que ha sido de las grandes carreras de los últimos de las últimas temporadas, y no podemos esperar algo distinto para este fin de semana. Max Verstappen sabemos que es un demonio en la lluvia y que le sienta muy bien, no tanto así para Sergio Pérez, entonces será un factor que tengamos que tener en cuenta definitivamente. Pero pues bueno, les decía que lo que sucedió con el tapatío fue vital para la escudería Red Bull, porque si nos vamos entonces a cómo están las cosas, a los standings dentro de la Fórmula 1, primero volteando ahora hacia nuestra parte derecha, Red Bull se acercó a solamente un punto, y es que la carrera pasada Valtteri Bottas, el finlandés, coequipero de Lewis Hamilton, no pudo sumar puntos, le quitó la vuelta rápida a Max Verstappen, lo cual puede ser que eso cambie completamente todo el curso de esta clasificación. Pero bueno, ese punto los hubiera puesto en un empate, porque recordemos que cuando logras la vuelta rápida estando dentro de los primeros 10 puestos, te dan un punto extra. Valtteri Bottas no estaba en el top 10, pero al lograr la vuelta más rápida, la elimina de Max Verstappen, y así ese puntito de 478 por los 477.5 de Red Bull vale el liderato para las Silver Arrows. Y pues vamos a ver qué sucede en Brasil. Del lado izquierdo, pues tenemos ya la clasificación individual, el campeonato de pilotos, que pues está muy, muy interesante. Max 19 puntos arriba de Lewis Hamilton, quien recordemos es 7 veces campeón del mundo, buscará su octavo título. Se le complicó después de la carrera en México y se le veía incluso al propio Hamilton un poco frustrado por esta situación. Pero pues bueno, vamos a ver quién hace historia. Lewis Hamilton tampoco es que se le dé tanto este circuito. En todas las ocasiones que ha corrido, estamos hablando que Lewis tiene de 2007 dentro de la máxima categoría, solo ha logrado ganar 2 veces. Max Verstappen, por su parte, pues ganó justamente la imagen que les enseñaba en el 2019. Y pues bueno, el máximo ganador históricamente es Alain Prost, quien seguramente les sonará por ahí el nombre. Y es muy histórico este circuito. Quien tiene el nombre de José Carlos Pace, y después pues Emerson Fittipaldi, por supuesto, ya después vino Ayrton Senna y los demás, pero justamente estos dos primeros que les mencioné atrajeron a la Fórmula 1 a Brasil, así como lo que tuvimos en su momento con los hermanos Rodríguez y recientemente con Sergio Checo Pérez. Entonces es una carrera muy querida, es un gran premio que pues se habla que pronto tendrá que desaparecer, pero pues vamos a disfrutarlo por lo pronto. Sergio Pérez a 20 puntos todavía matemáticamente cerca de lograr la tercera posición del campeonato. Hay muchísimo todavía que ver de movimiento. Después de esto nos quedará viajar hacia el Medio Oriente para ver los grandes premios de Qatar, de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes en Abu Dhabi, y pues muchísimo, muchísimo que ver, mucha acción, y pues si les interesa les comparto entonces los horarios que tendremos este fin de semana. Interesante también porque tendremos las sprint races, que pues ya les había comentado anteriormente, se ha hecho en un par de ocasiones en el Gran Premio de Monza y de Inglaterra, en Silverstone, pues es un formato de clasificación diferente. Entonces el 12 de noviembre, mañana, en punto de la 1 de la tarde, hora de México, vamos a tener una clasificación para la clasificación, por así decirlo. Se van a calificar en cuestión de tiempos, como siempre, el mejor tiempo primero, el segundo mejor tiempo segundo, y así hasta los 20 pilotos dentro de la grilla de salida. Y ya para el sábado, a la 1:30 de la tarde, vamos a tener un sprint, que pues como ya les decía, es parcialmente la carrera completa, es decir, corren solamente por 30 minutos, no son las 71 vueltas que corren normalmente en este autódromo. Y pues ese orden de cómo termina la carrera nos termina dando el orden de salida del domingo. Y pues recordando también que en esa sprint se les dan 3 puntos al primero, 2 puntos al segundo y 1 punto al tercer lugar. Y pues estos puntos ahorita son vitales para cómo están las cosas. Y pues ya el domingo 14 a las 11 de la mañana tendremos la carrera, que de verdad les garantizo que tendrá muchísima acción, lluvia, curvas y muchísimo que vamos a tener seguramente a lo largo de este fin de semana en uno de los mejores grandes premios, que pues probablemente pronto se despidan de este histórico autódromo, pero imperdible lo que va a pasar en este Gran Premio de Brasil. Y pues esperar un buen resultado para el mexicano Pérez, como siempre,
Les digo que la lluvia de repente no se le da bien, pero vamos a ver qué tanto puede ofrecer con Red Bull y también pues Max Verstappen acercándose al campeonato. Muy bien, Diego, pues una información muy completa. Por ahí también nos ibas a hablar de las ligas estadounidenses, ¿cierto? Sí, pues hacía un par de semanas les estaba platicando del Big Four, de estas cuatro grandes ligas, y dije, bueno, ¿qué tanto están divididas? ¿Qué tanta historia tiene cada una de las diferentes ciudades alrededor del país? Vamos a platicar un poquito acerca de eso, y esta es una especie de quiz, ahí ustedes me van a ir ayudando y a ver si me pueden ir diciendo acerca de estas ciudades. Vamos a hablar de las ciudades que tengan cuatro equipos dentro de estas cuatro grandes ligas, aunque se enojen los fanáticos del fútbol, la MLS no es parte de estas grandes ligas, está en camino a hacerla, eso no lo dudo. Pero vamos a tomar solo en cuenta béisbol, Nueva York, será nuestra primera lista. Ahorita les voy a pasar esa diapositiva. Béisbol de grandes ligas, NFL, NBA y NHL en el hockey. ¿Qué ciudades se les vienen a la mente? A ver si le atinan a alguna de estas, compañeros. ¿Qué será? Ya les dije una, Nueva York, ahí está, por supuesto. Minneapolis será una de ellas. Me voy a ir de las que menos títulos acumulan a nivel colectivo hasta las que más. Entonces váyanle pensando a ver qué otras pueden venir en este ratito. Minneapolis a veces se junta con algunas otras ciudades como St. Paul, así le dicen algunas y les iré explicando, que cuenta con los Twins, los Timberwolves, los Vikingos y el Minnesota Wild en la NHL. Y bueno, también cabe mencionar que los campeonatos los puse por franquicia, porque por ejemplo, los Twins ganaron una siendo los Senadores de Washington hace ya muchos, muchos años, pero bueno, son parte de los títulos de la franquicia. Entonces son solamente tres para los Twins y uno para los Vikingos, que también es antes de la fusión de las ligas de la AFL y la NFL. Entonces, pues recordemos que no ha ganado un Super Bowl nunca el equipo de Minnesota. Y bueno, los Timberwolves y el Wild, difícil que acumulen hasta lo que va en la historia algún título. Los Wolves por parte de la NBA, pues con un futuro brillante, con jugadores como Karl Anthony Towns y Anthony Edwards, que pues esperemos que por ahí puedan hacer algo. Esperemos para los de Minneapolis, ¿verdad? A mí no me interesa tanto, pero pues para darles una buena noticia a sus ciudadanos. Después hablaremos de la ciudad que tiene a los Broncos de Denver. Eso lo vamos a ver en este momento, pues que solamente ellos y el Avalanche en la NHL les han dado títulos a esta ciudad. Tres para los Broncos, por supuesto, dos con el gran John Elway y el último que les dio hace no muchos años Peyton Manning en aquel Super Bowl 50, y pues el Avalanche ganando también la Stanley Cup. Todo esto de los títulos, haciendo un poquito de recapitulación, pues obviamente hablando de Serie Mundial, de finales de NBA, Super Bowl, sus campeonatos anteriores a la época del Super Bowl, y Stanley Cups en la parte de la NHL. Los Nuggets de Denver, con un buen futuro, actualmente tienen al jugador más valioso de la liga, de la NBA, entonces pues vamos a ver qué pueden hacer, y los Rockies pues desde 2007 que no los vemos en una serie mundial. Después, pues tenemos una parte muy tropical, una de las ciudades más famosas, más recurridas dentro de los Estados Unidos, que también es de las más importantes a nivel económico para el deporte, no tanto por los Marlins que vemos ahí del lado izquierdo, pues siendo sinceros, no es como el equipo más popular dentro del béisbol de grandes ligas, pero pues, ¿qué me dicen del Miami Heat? Que pues vivió ahí la gran época de LeBron James, de Dwayne Wade y de Chris Bosh, ese Big Three que a todos nos encantaba ver, menos a los que pues eran de los equipos que veían jugar, porque aplastaban absolutamente a todos en ese a principios de la década del 2010. Y pues bueno, justamente el Heat, uno solamente con Dwayne Wade en 2006, y después pues ya el back-to-back que lograron en 2012 y 2013. Los Marlins de Miami también, sí señores, los Marlins han ganado dos series mundiales. Los Delfines de Miami, por su parte, pues han logrado también ya dos campeonatos, dos Super Bowls, obviamente esta gran temporada invicta que recordamos en los años 70. Por último tenemos las Panteras de Florida en la NHL, que pues la verdad no hay mucho que decir al respecto, hasta el momento no han ganado ni una Stanley Cup.
Después ya nos empezamos a meter en ciudades que tal vez nos suenen un poquito más. Dallas, aquí para hacerle la barba un poquito a nuestro titular, Jorge Pinzón. Pues los vaqueros, obviamente, siendo los que salvan y los que tienen al hombro toda la ciudad de Dallas, porque pues no hay mucho que decir acerca de los otros de esto. Aquí nos dice Jorge que en Dallas solo hay una estrella, no las estrellas de Dallas, que curiosamente así se llama el equipo de la NHL, que justamente ha logrado un campeonato, una Stanley Cup. Por su parte, pues los vaqueros ganando esos 5 grandes anillos de el trofeo Vince Lombardi también, y los anillos, por supuesto, para los jugadores. El último es del 95, ya los fanáticos de los vaqueros nos surge un campeonato, y pues los Mavericks con el gran Dirk Nowitzki ganando en 2011, los Rangers, hasta ahora, nada que han ganado estos Rangers de Texas, que pues juegan justamente en la ciudad de Dallas. DC, la capital, aquí esto no le gusta a Jorge, eso lo sé, porque los que antes eran los Washington Redskins, hoy los Washington Football Team, pues también han tenido ahí sus campeonatos. Pero ha sido una ciudad de reciente éxito, los del lado izquierdo y derecho, los capitales de Washington en NHL y los nacionales del lado izquierdo en la MLB, pues ganaron hace 3 años, hace 2 años los Nationals, Serie Mundial, y después los Capitals ganaron también la Stanley Cup, cosa que nunca había sucedido. Los Wizards, sí, también los Wizards tienen unas finales ganadas con el buen Wes Unseld, cuando aún eran los Bullets, llamados los Washington Bullets, y pues el Washington Football Team con 3 Super Bowls y 2 antes de la fusión, pues suman 8 títulos en total para la ciudad de Washington, D.C. Y pues bueno, aquí Filadelfia, tendremos después aquí 11 títulos que suma esta ciudad. Yo soy fanático de uno de los equipos, de los 76ers, ahí que pues solamente le han dado 3 desde 1983 que no gana la franquicia de los 76ers, los Phillies que tienen una serie mundial, los Eagles que ya lograron meterse ahí también hace unos años ganándole a los Patriotas, y por último los Flyers, entre ellos suman 11 títulos en total para esta ciudad que es muy deportiva y una de las mejores o de las que más se recomiendan para ir a vivir el deporte. Detroit, lo crean o no, también está por ahí, hoy podemos ver un presente muy distinto para los Leones, pero en su momento también tuvimos buenos Pistons y también tuvimos buenos Lions. Los Lions han ganado 4, obviamente ninguno dentro de la época de Super Bowl, pero previo a la fusión lograron ganar 4 campeonatos. Después los Pistons, los Bad Boys con Isaiah Thomas y compañía, pues lograron estos 2 campeonatos a finales de la década de los 80. Los Tigres de Detroit, dentro de esto, pues también han ganado 4 series mundiales, y los Red Wings son los que le añaden ahí un poquito más con 11 Stanley Cups ganadas para el equipo de la NHL. Y aquí hice un poquito de trampa en la siguiente, porque no es tanto que haya una ciudad como tal, ahí tendríamos que juntar algunas como Oakland, como San Francisco, como San José. Estas son las 3 que junté para lo que se conoce como la área de la bahía o el área de la bahía o el Bay Area en California, con Gigantes, Atléticos, Golden State Warriors, San Francisco 49ers y San José Sharks. Pues obviamente quien más llama la atención, al menos en los últimos años, pregúntenle a los ochenteros, pues obviamente eran los 49, pero hoy es el momento de los Warriors, hoy ellos son los reyes de esta parte de California, pues sumando 3 campeonatos y 2, algunos más cuando eran todavía de Filadelfia. 27 entre estas 5 franquicias son los títulos que suman. Chicago, obviamente tiene que estar ahí Chicago, los 6 campeonatos de Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman y compañía, pues suman dentro de estos 27, por ahí los Chicago Cubs hace poco rompiendo por fin la maldición que los tenía, 3 series mundiales para ellos, 3 series mundiales para los Medias Blancas, un Super Bowl para los Osos, el Super Bowl 20 y 8 antes de la fusión, pues esos Osos de Chicago eran prácticamente invencibles y esos 8 campeonatos los contamos aquí, como no, 6 Stanley Cups para los Blackhawks, que pues si ya hablamos de los Redskins y ya se está hablando de los Indians, pues vamos a ver qué pasa con el cambio de este logo, de este nombre de Chicago, porque pues no tiene contentos a todos, pero pues bueno, históricamente ahí están los Blackhawks de Chicago. Los Ángeles, Boston y Nueva York, creo que no sería ninguna sorpresa estos últimos 3,
pues ahí tienen, ya subimos en equipos, entonces naturalmente subimos en campeonatos. 8 equipos hoy, porque obviamente los Rams no siempre han estado ahí. Por ahí Los Angeles, si son en Anaheim, si son en Los Ángeles, pues bueno, los dejamos ahí por el momento. Caso también de los cargadores, que como los Clippers fueron de San Diego en su momento, pero hoy en día están en Los Ángeles y suman 32 títulos, muy apoyados por los Lakers, que tienen 17 finales ganadas, por supuesto. Si se las quitáramos, bajarían mucho, pero esas 17, tanto de los Lakers de Minneapolis como de Los Ángeles, le dan este tercer puesto de 32 títulos a Los Ángeles. Después, a mí no me gusta decirles esto, pero Boston es una de las ciudades con más campeonatos. A mí no me gustan los Red Sox, a mí no me gustan los Celtics y a mí no me gustan los Patriotas. Pero pues son ganadores y yo creo que por eso no me gustan, compañeros. Más bien, 9 series mundiales para Boston. A pesar de no haber ganado en más de 100 años, tienen 9 series mundiales. Imagínense lo que sería si hubieran ganado alguna de esas en esa sequía. 17 para los Celtics, obviamente, con el gran Bill Russell, que ganó 11. Le deben mucho a ese señor y le deben mucho al señor Tom Brady también, que les dio junto con Bill Belichick 6 a los Patriotas y 6 también para los Bruins. Entonces, esta ciudad con grandes estrellas, eso no lo dudo, pero pues bueno, quítenle también a los Celtics y bajan drásticamente en el marcador aquí. No es envidia, solamente no me caen bien, hay algo ahí en la ciudad de Boston, pero se les respeta como franquicia a cada una de ellas, cómo no. Y pues por último, ¿qué más que la gran ciudad, la jungla de concreto? La ciudad de Nueva York, que pues si cuentan ahí tenemos 9 equipos en total. Yankees, Mets, Knicks, Nets, Jets, Gigantes, Rangers, Islanders y Devils, que pues ahí son de New Jersey, pero se les considera como parte de este universo de equipos de Nueva York. Interesante esto de los Nets, Mets y Jets, que es completamente intencional, históricamente así se reconoce. 52 los títulos que han ganado colectivamente todos estos equipos. 27 hay que darle a los Yankees, obviamente si quitamos ese número baja drásticamente. Pero pues bueno, ahí están las 27 de los Yankees, 2 para los Mets. Los Nets de Brooklyn no han logrado ganar. Y pues bueno, ahí se dividen entre algunos la NHL, 4 los Rangers, 4 los Islanders, que por cierto fueron de manera consecutiva, increíble lo que lograron en esa década, y los Devils, que tienen 3 también. Por ahí quedan a deber un poquito los equipos de la NBA, que les urge también un campeonato. Y pues bueno, al mismo tiempo la ciudad más popular del país, pues obviamente tiene que ser la que más títulos consiga a nivel colectivo. No me caen muy bien tampoco los de Nueva York, ya me di cuenta que no me caen bien los que ganan, al parecer. Pero pues bueno, ahí están los diferentes ganadores, los títulos, siendo el rey Nueva York con 52. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Qué les parece esta lista? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué no esperaban? ¿Cómo la ven? Perdón. Sí. ¿Estás, Rodrigo? Sí, no. Bastante interesante, Diego, que hayas hecho esta lista por ciudades o por áreas, ya más concretamente. Tal vez muchos equipos respaldan su posición en esta tabla que tú hiciste de acuerdo a la historia que han tenido, pero historia bastante antigua en algunas ocasiones. Por ejemplo, en New York, que tal vez no atraviesa su mejor momento en varias franquicias. Sin embargo, esta idea de los equipos o de las ligas estadounidenses de repartir muy bien los equipos en las ciudades importantes para, pues, también atraer, como que al final de cuentas es turismo en muchas ocasiones, y casi en cualquier rincón de Estados Unidos donde vayas va a haber al menos un equipo de estas 4 ligas, y si te pones exquisito y no hay, pues seguramente hay de la MLS. Entonces, es bastante interesante, Diego, la información muy muy buena, muy completa, y espero que tus Sixers logren algo esta temporada, y la envidia, Diego, de ti desaparezca un poco, por favor. Me conformo hoy con que le ganen a los Raptors de Isa, con eso está bien. Ahorita están jugando y vamos a ver cómo queda ese partido, pero sí, es interesante lo que dices, Isa. ¿Cómo ves tú las cosas? Interesante, me estaba poniendo a pensar ahorita, de esa lista de Nueva York, yo no sé quién es el último, tal vez los Yankees en 2009, pero hace un buen rato que no hay campeonatos. Sí. ¿Cómo ves tú esta lista, Isa? Bienvenido. Hola, compañeros, mucho gusto saludarlos por fin.
Creo que los últimos que ganaron campeonatos de Nueva York fueron los Gigantes, ¿no? En la NFL. Sí, puede ser ese de Super Bowl 46. Creo que sí. Pues por ahí ya va un buen rato. Por ahí hubiera estado Toronto, solamente les falta un equipo de NFL, pero también una serie muy... Una ciudad bastante, bastante deportiva. A nivel de convivencia, de deporte, de experiencia, ¿con cuál te quedarías, Isa, alguno de los cuatro equipos que te llame la atención? Si tú tuvieras la oportunidad de tener boletos gratis para todo el día ir a los cuatro estadios de los cuatro equipos, ¿a qué ciudad te gustaría viajar? Difícil, difícil decisión, pero yo creo que iría a Chicago. Chicago porque, bueno, de ahí es mi equipo favorito de béisbol, los Cachorros, pero tiene grandes estadios, ¿no? Me gustaría visitar muchísimo el Soldier Field de los Osos y desde luego, pues, la arena de los Bulls, ¿no? De esa sería mi elección. Muchísima historia que habría ahí. A ver, Rodri, a mí me gustaría escuchar con cuál te quedas. No, yo me quedaría con Los Ángeles, ahí andar un rato disfrutando del estadio de los Rams, el Staples Center también, no solamente para los Clippers, sino para los Lakers, que no me caen tan bien, pero que tienen un buen equipo, que tal vez no andan pues del todo bien, pues ahí van y siempre es interesante verlos. Y además la ciudad de Los Ángeles a mí me parece muy bonita, muy mexicana, también muy latina. Entonces yo me iría por los estadios de Los Ángeles ahí en California, Diego. Definitivamente. Como ya lo mencionaba Rodri, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos con los Gigantes o con los Dodgers en su también que, pues siendo de Brooklyn antes, pues hoy se suman a Los Ángeles. Son muy, muy ganadoras todas estas ciudades. Inteligentemente la sitúan en las ciudades donde tienen que ser y pues es finalmente a donde tienen que ir. Interesante también estaría ir a la parte de San Francisco, ir a ver a los Warriors a este nuevo estadio. Hay muchísimo y ya quisiéramos nosotros ir a todos los estadios y a todas partes. Yo también me quedaría yendo a todos los de la NBA y coincidiría contigo, Isa. Ir al estadio de los Bulls sería definitivamente una experiencia inigualable y pues para ver cómo están jugando ahorita, qué mejor, pero pues también tenemos actividad en el baloncesto local y tendrás mucho que contarnos acerca de un equipo que pues muchos puede ser que no lo estén poniendo atención, pero tenemos equipo afiliado ya al organismo de la NBA y nos estarás platicando acerca de los Capitanes, de muchísimo baloncesto, Isa, entonces pues adelante, arráncate con lo que tengas que contarnos de el mejor deporte del mundo. Muchas gracias, Diego. Pues vamos con la primera diapositiva, a ver qué es lo que tenemos en cuanto a actividad de baloncesto, porque sí, precisamente hablabas de un equipo de aquí de México, pero también es el primero de Latinoamérica que está afiliado a la mejor liga de baloncesto del mundo, como la llaman, ¿no? La NBA. Estamos hablando de los Capitanes de la Ciudad de México. Ahí en pantalla estamos viendo lo que fue el último resultado que esta franquicia que antes formara parte de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y que ahora forma parte de esta G-League o Liga de Desarrollo, pues tuvo en su tercer partido de esta copa que se está llevando a cabo, la Showcase Cup, en 110-96 precisamente al equipo filial del Orlando Magic. Pues un equipo que, como tú lo dices, es simplemente histórico, ¿no? Que la NBA haya volteado a México y no a otra parte de Latinoamérica o a otra parte del mundo, eso te habla de un interés pues genuino y de muchos factores, pero que a final de cuentas posiciona al baloncesto mexicano en otro nivel. Y esta Showcase Cup, que se está llevando a cabo ahorita en la Liga de Desarrollo, es como un torneo previo, no es ya el torneo fundamental en sí de la liga filial de la NBA, ¿no? Entonces, esto es simplemente para que los equipos, pues, armen su roster completo, vean a los jugadores que van a tener y empiecen a calentar motores. Entonces, el equipo de Capitanes de la Ciudad de México va a tener 12 juegos, ya
jugó tres, este que le ganó al equipo filial de Orlando, fue el tercero, a Lakeland, y hoy está jugando el cuarto. En este momento se está desarrollando el partido, están en el descanso, los capitanes están abajo 51-56, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede en el tercer cuarto y en el cuarto cuarto, pero serán 12 juegos en total los que va a disputar Capitanes en esta Showcase Cup de la Liga de Desarrollo. Y ahí en pantalla estamos viendo a Justin Reyes, que es uno de los integrantes del equipo de Capitanes. Anotó 30 puntos precisamente en esa victoria ante Lakeland. Y este roster se está armando bien porque apenas el equipo de Capitanes recibió el refuerzo del jugador mexicano Moisés Andriassi y también del el venezolano Garly Sojo. Entonces, el equipo de Capitanes está teniendo un arranque, pues bueno, al menos de momento, récord ganador, 2 ganados, 1 perdido. Veamos qué resultado va a salir en esta noche y pues veremos qué es lo que le depara al coach Ramón Díaz, que va a ser el encargado de dirigir a esta quinteta. La temporada formalmente para los Capitanes y para todas las otras 29 franquicias, porque hay 28 franquicias que tienen filial de Liga de Desarrollo. Estoy hablando de las franquicias de NBA, ¿no? Así como el Lakeland es filial del Orlando Magic, también existe filial de los Toros de Chicago, de los Sixers de Filadelfia, de los Denver Nuggets, etc. Los únicos que no tienen filial es Phoenix, los Soles de Phoenix y Portland Trail Blazers. Precisamente esos dos lugares los ocupa Capitanes y el otro, el equipo que la Liga de Desarrollo ha decidido conformar, el Ignite, ¿no? Entonces, pues iniciará el 27 de diciembre ya la competición y de ahí es donde podremos medir el valor que tendrán unos Capitanes que, por cierto, no van a jugar en Ciudad de México esta primera temporada, sino en la ciudad de Fort Worth, en Texas. Ahí es donde se van a estar llevando a cabo sus juegos de local. Desde luego que hay mucha gente, ¿no?, que va a apoyar a los Capitanes estando de aquel lado, sobre todo si se identifican, ¿no?, como parte de afición mexicana y también de afición latina, porque muchos están hablando de que sí es un equipo de México, pero también es un representante de toda América Latina, ¿no? Entonces, por ahí tienen un jugador de República Dominicana, uno de Puerto Rico, uno de Trinidad y Tobago, incluso un jugador español junto con el coach Ramón Díaz. Entonces, todo eso atrae a la afición para apoyar a estos Capitanes. Muy bien, Isa. Pues por ahí estábamos platicando acerca de eso, ¿no? De que esto ya es una entrada distinta al draft. Lo vimos con Jalen Green, lo vemos con Jonathan Kuminga. Pues qué interesante pensar en que algún exjugador de los Capitanes pues pueda dar el salto dentro de un draft de la NBA dentro de los años, que pues pueda tener jugadores mexicanos o a representación internacional. Eso es a mí lo que me parece más interesante, que ya se vea como una alternativa a ser drafteado saliendo de la universidad. Aparte acá les están pagando, y eso también es súper importante y pues una buena alternativa, ¿no, Isa?, para llevar a cabo el proceso de saltar hacia la NBA. Sí, sin duda alguna, creo que es una puerta más que se le abre a los jugadores, ¿no? Y a ver, es una liga de desarrollo, precisamente su nombre lo indica, porque muchos de estos equipos que les digo son filiales, como voy a hacer otra comparación con el fútbol, es como las fuerzas básicas, ¿no?, de cada uno de los equipos. Entonces, muchas de las plantillas actuales de la NBA se nutren de aquí, ¿no? Y el, más del 40% de los jugadores de las franquicias de la NBA hoy en día tuvo paso por uno de estos equipos de la Liga de Desarrollo, ¿no? Hablamos del caso, por ejemplo, de Pascal Siakam, de Fred VanVleet, de Rudy Gobert, que incluso ha sido defensivo del año, ¿no?, con el Jazz de Utah. Entonces, de esa magnitud es la importancia que tiene la Liga de Desarrollo de la NBA. Sí, claro, muchísimos campeones ya tenemos por ahí también, ya mencionados a ellos.
Chris Middleton, que también estuvo ahí un ratito y es campeón ya con los Bucks. Entonces, muchísimo desarrollo. ¿Y en México qué está pasando, Isa? Sí, pues vámonos con la actividad del baloncesto mexicano, porque pues también aquí en el territorio nacional se está llevando a cabo ya el playoff para buscar un nuevo campeón, o quién sabe, ¿no? Porque ahí estamos viendo el bracket rumbo a las finales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, o la Liga Cisnova. Estamos en etapa de semifinales, ¿no? Vamos a, o finales de zona, como quieran verlo. Ahí está el bracket. Del lado de la zona del este, Fuerza Regia y los Plateros de Fresnillo están en un duelo ahí muy reñido para buscar un boleto y pelear el campeonato. Fuerza Regia lleva 2 partidos de ventaja sobre Fresnillo, que nada más ha ganado 1. Esta serie son a ganar 3 partidos de 5 posibles. Es decir, si quieres estar en la final, tienes que ganar 3 partidos, no hay más. No es necesario que sea de forma seguida, pero sí tienes que ganar 3 partidos, ¿no? Y del otro lado, en la zona oeste, tenemos nada más y nada menos que a los Astros de Jalisco en contra de los Soles de Mexicali. Esa serie también está a favor de 2-1 para los Astros, y los de Mexicali solamente tienen 1, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener los juegos que van a definir o que podrían definir estas series. Juegos de hoy a las 8 de la noche, Plateros contra la Fuerza. Va a ser allá en Fresnillo, entonces importante que los Plateros puedan ganar ese juego si quieren obligar al quinto partido, ¿no? Y que ahí se defina todo. Y después el juego 4 también entre los Soles y los Astros, de igual manera, 9:45 de la noche, va a ser en Mexicali. Entonces, los equipos que están en desventaja van a tener al menos la oportunidad de que en casa puedan empatar la serie y veamos un quinto juego, que sería lo ideal para el espectáculo, ¿no? De lo contrario, si Fuerza Regia gana este partido hoy por la noche y los Astros también ganan su juego, ellos dos estarían avanzando a las finales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. En caso de ser necesario un juego número 5, ya sería el domingo 14 de noviembre, ¿no? Pero ahí está el bracket interesante. Recordemos que Fuerza Regia es el actual campeón de la competición. Buscan llegar a su quinta final, obviamente también para defender su título. Los Soles de Mexicali buscan llegar a su novena final. Es de las franquicias más ganadoras de esta liga. Y pues Astros y Plateros estarían buscando acceder a sus primeras finales de Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Además, si hoy finiquitan sus juegos Fuerza Regia y accede a la final, y del otro lado gana Mexicali la serie en un supuesto de juego 5, pues tendríamos otra vez esa final que se dio en 2017 entre Soles y la Fuerza, que sería pues una revancha para estas franquicias. Pero pues ahí está el panorama también del baloncesto profesional de México. Muchas gracias, Isa, bienvenido, no te he dado la bienvenida, muchas gracias por esta información muy completa. También gracias, Diego, por toda tu información y por entrar ahí al quite con estos problemas técnicos. Gracias a ambos, muy completa su información y siempre nos llevan un panorama distinto en otros deportes. Pero bueno, volviendo a la Liga MX, volviendo a México, hablaremos de la femenil porque ya está muy cerquita de empezar la fase final. Sin duda, esta liguilla siempre son muy interesantes porque se juegan con una intensidad bárbara. Entonces, esperemos que así sea en esta ocasión. Y además habrá nuevos equipos invitados. Al menos Santos Laguna ya firmó su clasificación. Va a ser muy interesante lo que suceda, pero bueno, vamos a dar un repaso. Justamente ahí están nuestras queridas guerreras y Alexia, que está teniendo un torneo espectacular. Pero bueno, hablando de las clasificadas, ya son 6 los equipos que tienen su boleto a la fase final. En este caso, Tigres, las Amazonas, que no dan tregua, ganan campeonato, rompen récords y otra vez están a la cabeza de la tabla de posiciones. En segundo lugar se encuentra Monterrey, las Rayadas, que también ya tienen su boleto a liguilla. Las históricas
Santos, esta generación, que además es una historia muy curiosa lo que pasa con las guerreras, porque perdieron a su técnico por temas de COVID-19. Entonces fue algo muy complicado para la institución y logran reponerse. Y hoy con Jorge Campos en el banquillo, que era auxiliar, ahora técnico, llegan a su primera liguilla, rebasan tienen 30 puntos que ya las mete entre las cuatro primeras, y aunque perdieron de forma estrepitosa contra Pachuca, bueno, pues historia pura la de Santos, que estará jugando su primera liguilla y sin duda buscará sorprender ya en esta instancia. Seguimos con este repaso de los equipos que ya se metieron, el caso de Chivas, que también las tapatías lo han hecho muy bien con el Chore Mejía y por supuesto con su líder, con Alicia Cervantes, que no se ha cansado de meter goles. En muy poquito ya es la goleadora histórica del equipo. Y bueno, aunque ha tenido tropiezos en los últimos dos jornadas, sin duda Chivas está para competir, y ya lo hizo, ya tiene su primer título, que lo logró en el Apertura 2017, y en el último semestre llegó a la final ante Tigres. Entonces buscará su revancha, y sin duda siempre hay que seguirle muy, muy, muy de cerca el paso a las tapatías. También Atlas, que por ahí se sacudió algunas cuestiones de irregularidad, y en la última jornada le ganan al América y se meten ya, clasifican a Liguilla. Gran partido también de Atlas. Por supuesto, hablar de Alison González, punto y aparte, lo que ha hecho esta jugadora, muy chiquita y con mucho potencial, sin duda dará de qué hablar en la liguilla. Y el caso de América es que, si bien perdió ante Atlas, consiguió su clasificación por la sorpresiva derrota de Toluca ante León. Las Águilas lo han hecho también bastante bien. La verdad es que les ha costado, pero también viven momentos de cambio. Recordemos que llegó Craig Harrington ante la salida de Leo Cuellar, un cambio por completo, y bueno, pues ahí van, intentarán seguir por este rumbo. Las Águilas nunca han quedado eliminadas de una liguilla, entonces pues esta vez tampoco lo hicieron. Vamos a ver qué tal le va. Es la primer prueba fuerte para este técnico inglés. Va a ser muy interesante lo que pase con él y con sus Águilas, que buscan pues seguir avanzando y no quedarse nada más ahí en los cuartos de final. Y bueno, quedan en disputa dos boletos y cuatro equipos están luchando por ellos. Empecemos a platicar un poco de lo que pasa con Cruz Azul y Tijuana. En el caso de que se mantengan estas dos, bueno, Tijuana por segunda vez avanzará a liguilla, y en el caso de Cruz Azul haría historia porque sería la primera vez que clasifica a una liguilla. Es muy interesante esto porque, si bien en los hombres, pues obviamente Cruz Azul es uno de los considerados grandes del fútbol mexicano, en femenil la verdad es que ha sido complicado, ha sido distinto la historia. No hay un apoyo tan grande de la directiva, las jugadoras están en la noria, antes estaban en el estadio 3 de diciembre en Jaso Hidalgo. Entonces sí ha sido complejo el tema de Cruz Azul femenil, pero pues por ahí empiezan a levantar la mano para meterse entre estas 8 equipos clasificados. Están con Carlos Pérez, por ahí algo muy curioso con el profe Pérez, que cuando lo anuncian, él dice casi casi literal que nomás le avisaron que tenía que pasar de Cruz Azul Hidalgo a Cruz Azul femenil. O sea, no hubo como que una candidatura o algún tipo de scouting para buscar al técnico ideal. Bueno, pues llega Carlos Pérez así como que de aquí te pasas para acá y ya estás, ¿no? Llega al femenil y le ha ido bastante bien. La verdad es que ha tenido dos torneos interesantes, ha subido su nivel el equipo de la máquina. De hecho, en el semestre anterior estuvieron muy cerquita de clasificarse, por ahí pierden el último partido contra Querétaro y se pierde su lugar a liguilla. En este torneo pasa algo similar. ¿Por qué? Porque si bien van en el octavo lugar, tienen una diferencia de goles en contra. Entonces esto les puede jugar muy, 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 muy en contra, porque tienen que cerrar bien. ¿Y a qué me refiero con cerrar bien? Que se enfrentarán a Cholos. Entonces el boleto es directo. Quien gane se lleva el séptimo boleto a liguilla. Quien pierda pone su clasificación muy en duda. Y para Cruz Azul va a estar pero cardíaco, porque cierran contra Rayadas en el BBVA. Entonces Cruz Azul sí o sí tiene que ganar contra Tijuana o intentar sumar contra Tijuana, porque en Monterrey va a ser muy complicado que saque un buen resultado. Digo, ojalá que lo haga por su historia, pero le va a costar mucho. Entonces tendría que ganar contra Cholos y después esperar resultados. Con ese triunfo ellas se meten en puestos de liguilla. Entonces va a ser muy interesante este cierre, porque al acecho, además de Tijuana y de Cruz Azul, pues se encuentra Pumas y se encuentra Pachuca.
Las que están más cerca son Pachuca, este equipo que ahora trae Jaime Correa, que le ha costado muchísimo. La verdad es que antes de empezar el torneo presentaron a los refuerzos bombas, presentaron a la gran Charlín Corral, presentaron a la dos veces campeona de goleo Lucero Cuevas, presentaron a las campeonas Natalia Gómez Junco y Selene Cortés. Y pues nada, empezó el torneo y todo ese bombo y platillo de la presentación parecía que no estaba rindiendo frutos porque el equipo nada más no arrancaba, ¿no? Ni en defensiva ni en ofensiva. Les costó muchísimo trabajo. Llega, está Toña Issa en ese entonces y tampoco, no carburaba el equipo. Total que Toña se va, por ahí argumenta cuestiones personales, pero más bien como que el equipo no arrancó muy bien bajo su gestión, se va y llega Jaime Correa, ¿no? Este Jaime Correa que muchos lo criticaron porque decían, bueno, ¿qué experiencia tiene en fútbol femenil? Pero tiene mucha experiencia en fuerzas básicas. Pachuca siempre ha tenido a sus ídolos de cerca, está por ahí Chitiba, también se encuentra Jaime Correa trabajando con la institución. Y pues le dan el equipo, acepta el reto, y si bien le costó al principio porque el equipo perdió puntos importantes y tuvo errores graves, remontó en la recta final y tan así que hoy está en noveno lugar y está peleando por un lugar. Necesita una combinación de resultados, es cierto, pero puede hacerlo, ¿no? Por ahí justo va a aprovechar este partido de Cholos Cruz Azul, porque quien pierda, ahí se mete, ¿no? Ahí puede acercarse un poquito. Va a ser muy interesante lo que pase. Justamente Pachuca viene de golear a Santos, un golpe de autoridad tremendo, porque también apareció Charlín Corral. Las golean, se meten en el noveno lugar y tienen una mejor diferencia de goles respecto a Cruz Azul. Si nos vamos a la tabla general, pues básicamente se encuentran los lugares 7 a 10 de la tabla con posibilidad de calificar. Tijuana tiene 24 puntos y una diferencia de goles de 6. Cruz Azul tiene los mismos 24, pero una diferencia de goles de menos 5. Pachuca se encuentra en noveno lugar con 20 puntos y una diferencia de goles de 3. Y los Pumas, que ahí la tienen más complicada, pero siguen en la pelea, tienen 18 puntos y una diferencia de goles de 0. En el caso de Pumas, básicamente espera un milagro, pero también lo esperaba el varonil y por ahí se dieron todos los resultados posibles. Pues Pumas femenil tiene un panorama similar porque tiene que ganar sus dos partidos y esperar que Tijuana o Cruz Azul cedan, que pierdan. Si Cruz Azul y Tijuana empatan en esta jornada, bye Pumas. Muchas gracias por participar y gracias a Karina Báez, que es su primer torneo. Ojalá que no sea así, que se ponga interesante la última jornada, la jornada 17. También hablar de otro tema, bueno, en el caso de Tijuana, antes de que pase el otro tema, golearon en su último partido a Mazatlán y René Cuellar también muy bien porque metió un triplete. Ese es el otro tema, la tabla de goleo está cerradísima. Creo que eso también es muy interesante de la Liga Femenil. Por ahí ya lo comentaba Rodrigo en varonil. No quiero comparar, pero es que solo metió 9 goles Germán Berterame para ser campeón de goleo. Entonces sí fue una cuota muy chiquitita, de hecho la más chiquita. Por ahí empató a Rui Díaz, que también anotó 9. De ahí en fuera pues vemos 10 goles, 12 goles, pero son cuotas muy pequeñas que nos hacen por ahí añorar a José Saturnino Cardoso y sus 29 goles en un torneo corto. En el caso de la femenil está muy candente el tema del goleo, porque por ahí Alicia Cervantes está en primer lugar con 15 goles, todavía recordemos faltan 2 jornadas. En la segunda posición se encuentra Desiree Monsiváis con 13 y Renae Cuellar, que marcó otro triplete y ya tiene 13, entonces está muy candente. Katy Martínez tiene 12, pero Katy desgraciadamente sufrió una lesión contra Chivas, entonces se perderá pues quizás lo que resta de la fase regular y parte de la liguilla. Es probable que incluso no regrese para este torneo. En el caso de Stephanie Mayor, también de Tigres, con 12 goles. Alexia Villuendas con 11 goles de Santos Laguna. Tremendo el torneo de las guerreras, pero tremendo también lo hecho en lo individual por Villuenda, que aparte está muy chiquita, entonces está dando mucho de qué hablar. Y el caso de Alison González con 11 goles también, la verdad bastante, bastante interesante el torneo de Alison, que seguro dará de qué hablar más a futuro y ojalá no solo en México, sino en el extranjero. Y bueno, es un poquito del panorama, sin duda, siempre cuando hablamos de Liga Femenil es imposible no poner como candidata a Tigres. La verdad es que ha hecho todo, ha ganado todo, ha sido un reflejo del compromiso de la institución. Creo que cuando hablamos de fútbol femenil, si hablamos de los equipos que han apostado por la generación femenil, pues ahí está Tigres, y ahí está Monterrey, y ahí están otros equipos. Pero lo de Tigres es arrollador, ¿no? La verdad es que
ha hecho un gran torneo y hablar justamente de lo que pasa en este, porque más allá de sus 4 títulos, de ser bicampeonas, de ser la primera campeón de campeonas, Tigres podría romper otro récord que es de puntos. ¿Por qué? Porque tiene actualmente 43 y podría llegar hasta 49. Entonces sería el récord de puntos. Básicamente solo ha dejado en el camino 2, que fue contra Chivas, y de ahí en fuera ha ganado todos sus partidos. Ya también tiene el mejor arranque histórico con 12 victorias consecutivas. Y bueno, o sea, es tremendo lo de Tigres. Se encuentra a 2 de superar su máximo puntaje a la ofensiva. Tremendo lo de Tigres femenil, que intentará, pues, por supuesto, repetir en podio y alcanzar su 5ª corona. Pero bueno, ahí también están las Rayadas de Monterrey, que vienen de una reestructuración importante porque llegó Eva Espejo al banquillo. En el caso de Eva, ya había estado con Pachuca y las llevó hasta la final en la apertura 2017 y también las llevó al campeonato de Copa, el primer torneo profesional de México. Sin duda Eva quiere su revancha y con estas Rayadas pues se acerca, ¿no? Se acerca a esa posibilidad porque también son serias candidatas a quitarle el poderío a las universitarias. En otros equipos, pues también Chivas y Atlas, las tapatías siempre dan mucho de qué hablar, siempre son esas animadoras, pero siempre nos quedamos con ese vasito más, ¿no? Sobre todo en los últimos torneos, en el caso de Atlas, que lo ha hecho muy bien, pero en liguillas nos ha dejado un poquito a deber. Entonces, ojalá que este torneo sea el bueno, y a diferencia de otros, que aunque no haya tenido una fase regular tan buena, pues en liguilla explote, por así decirlo. Si hoy se quedara así la liguilla, los cuartos de final se jugarían Tigres contra Cruz Azul, Rayadas contra Tijuana, Santos contra América y habría clásico tapatío. Chivas se enfrentaría a Atlas. Partidos que son también de otro nivel porque sí, sí se nota la rivalidad y la garra en estos partidos. Es un poquito el panorama de la Liga MX femenil. Allá veremos qué sucede en estas últimas 2 jornadas. Si gana alguno de Tijuana y Cruz Azul, ya conoceremos a la 7ª invitada este fin de semana. Si no es así, pues nos tendremos que esperar hasta la última jornada para conocer a las 8 invitadas a la fiesta grande del fútbol mexicano. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué les parece todo este rollo de la Liga MX femenil que ya va enfilada a la recta final? Pues avasallador lo de Tigres, como ya lo mencionas, Brenda. Reconocer también a la capitana Liliana Mercado, que pues, se le dio el balón de oro. Yo no veo forma en la que las jugadoras de Tigres no ganen un campeonato más. Me parecen, son los toros de Chicago de la Liga MX femenil, porque es increíble el poderío que tiene este equipo. Y pues bueno, cualquier fase final siempre es interesante, y con el nivel que han demostrado las jugadoras y pues, el número de goles por partido que tenemos, sin duda será algo muy muy interesante. Y pues yo me voy por la segura diciendo que Tigres gana por tercera vez al hilo. Sí, es impresionante lo que está realizando los Tigres. Coincido con Diego, yo pienso que si no gana Tigres en una final contra Rayadas, va a ser una sorpresa. Un equipo que tiene 40 y tantos goles a favor, ahorita digo 49 goles a favor, solo 6 en contra, ha ganado prácticamente todos sus partidos, nada más ha perdido uno, no ha perdido ninguno. Si este fuera el caso de un equipo masculino en cualquier liga del mundo, ya estaría dando la vuelta al mundo sin lugar a duda. La verdad es que veo muy, muy, muy complicado que un equipo le quite la posibilidad a Tigres, y me gustaría que los otros equipos, por ejemplo Cruz Azul, trataran de copiar un poquito el modelo que está haciendo Tigres. No sé exactamente qué es lo que están haciendo, además de invertir, obviamente, porque la inversión se nota. A su equipo de fútbol femenil las tratan como el equipo masculino de primera, eso es bien sabido. Y por parte de Pachuca, yo sí estoy decepcionado. Jugadores increíbles como Lucero Cuevas, Charlín Corral, Junco, jugadoras muy, muy buenas que no han sabido capitalizarlo. Me sorprendió. Yo, la verdad, sí esperaba muchísimo más de Pachuca. No sé a qué responda esto. Ya lo explicaste un poquito, Brenda, pero la verdad es de que cuando tienes buenos jugadores, el reto es hacerlos convivir unos con otras. Entonces, pues, ahí estará, ¿no? Pero, pues, yo veo muy complicado que Tigres no se lleve el campeonato.
Así es, pues va a ser un cierre agónico lo que suceda con esta Liga MX femenil. La verdad es que sí, Tigres lo ha hecho muy bien, ¿no? Creo que es de destacar lo que ha hecho la institución y, como bien lo mencionas, el hecho de darle su lugar a las jugadoras. Digo, por ahí salió un tema muy quisquilloso de los salarios, ¿no? O sea, sí hay salarios que son paupérrimos y creo que Tigres ha respetado esta parte y le ha dado su lugar. Por ahí, de hecho, acaban de renovar a Stephanie Mayor y seguramente lo harán con otras de sus figuras. Lo que comentaba de Liliana Mercado, se ha mantenido desde el primer torneo, tiene récord de partidos disputados y además es el Balón de Oro. Este tipo de cuestiones de valor que le dan a sus jugadores, pues a sus jugadoras, perdón, logra hacer que la institución esté donde esté, y además el apoyo de la afición, ¿no? Que va como un poco junto, por así decirlo, ¿no? También esos estadios llenos y cómo se apoya a Tigres, pues sí cambia en relación a otros equipos. Ha sido muy notorio y bueno, hoy se perfilan para conquistar un nuevo campeonato, pero pues ojalá que por ahí Rayadas, Chivas o Atlas den el campanazo y pues terminen con este dominio, porque también será interesante ver a nuevas campeonas y ver que pues, se puede diversificar un poquito más la liga femenil. Pero bueno, pues así es el panorama de la femenil en México, y así está también el panorama de los deportes en Estados Unidos, en el reporte Ráfaga también con Isa y Rodrigo, mucha información, porque ahí tenemos el repechaje y también lo que sucedió en el Comité Olímpico Mexicano. Entonces, pues nada más agradecerles a ustedes por acompañarnos, por ser parte de este programa y de esta emisión. Por supuesto, Diego, muchas gracias por toda esa información siempre tan completa, y además nos pusiste por ahí a pensarle un poquito de qué ciudades. Terminaron siendo bastantes y muy buena información, así que muchas gracias, Diego. Gracias, Brenda, Rodri, Isa, siempre estar compartiendo con ustedes es un gusto. Gracias a Fernando ayudándonos siempre tras bambalinas y a Jorge por el espacio. Pues aquí estaremos hablando de deportes como todos los jueves, y gracias por estar por acá. Muy bien, muchas gracias. También, Rodrigo, gracias por todo ese panorama previo al repechaje. Por ahí nos preguntaban de los pronósticos. Bueno, pues tú ya soltaste los tuyos para el repechaje. Sin duda será muy interesante. Gracias por esta información y también por compartirnos un hecho histórico como lo que ocurrió en el Comité Olímpico Mexicano y la primera mujer que toma el mando. Así que muy bien, muy buena información, Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos. Hombre, no te preocupes, Brenda, y con gusto, Patricio, te repito, Santos, Puebla, Monterrey, Cruz Azul, te la debo. ¿Y cuál es el otro? San Luis, Rodríguez, por favor. Y Santos, ahí, Patricio, por si te sirve. Y nada, un gusto, Diego, Brenda, Isa, como siempre, estar aquí con ustedes. La siguiente semana, el siguiente jueves, ya tendremos nueva tabla o tabla movida de posiciones del octagonal final rumbo a Qatar 2022. Partido muy interesante el día de mañana. Y pues, Brenda, como siempre, un gusto. Muchas gracias, Rodrigo. Así es, ya estamos cerca del partido de México contra Estados Unidos. Va a ser un reto bastante interesante el que tenga los dirigidos por Gerardo Martino. Y bueno, por último, muchas gracias, Isael. Sin duda, información muy interesante sobre el deporte Ráfaga y sobre todo información de la Liga Nacional del Baloncesto Profesional en México. Sin duda, también vale mucho la pena que sigamos a las figuras locales y lo que sucede en nuestro país. Muchas gracias, Isa. Oh, a ustedes, compañeros. Capitanes ya sigue perdiendo el partido. Termina el tercer cuarto, abajo por 11 puntos, pero a ver qué sucede. Esto nada más es preparación. Y le respondo a Diego, que hace rato no le pude responder. Está parejo el partido entre los Raptors y los Sixers. Así que a ver quién gana. Ahorita vemos qué se apuesta, Isa. Sin miedo, sin miedo. Pues ya está ahí por ahí una apuesta cantada. Ya veremos cómo les va. Y pues muchas gracias también en los controles y a Jorge Pinzón por este espacio y por esta oportunidad. Nos vemos en la siguiente emisión del curso deportivo Jorge Pinzón. Muchas gracias.